El día de hoy estaremos hablando sobre una de las facciones imperiales más interesantes de Warhammer 40.000. Estos tipos representan todo el conocimiento tecnológico del imperio. Ya ustedes sabrán quiénes son. De aspecto robótico, los integrantes del Adeptus Mechanicus son una de las facciones más importantes y relevantes de este grandioso universo de ciencia ficción. En fin, recuerda que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración en esta ocasión. No olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, y activar la campanita para estar atento a las nuevas entregas. Comencemos. El Adeptus Mechanicus es el adepto imperial reconocido originalmente como el Mechanicum de Marte. Aunque el Adeptus Mechanicus fue formalmente integrado al Imperio del Hombre gracias al Tratado de Marte 10 milenios antes del presente milenio 41, en lo que fue el amanecer de la Gran Cruzada del Emperador para reunir a la humanidad. El Mechanicus retiene una autonomía sin parangón del resto del Adeptus Terra. Dicha autonomía fue garantizada para el Mechanicus en la época del Tratado de Marte para proveer inmunidad a los tecno-sacerdotes en cuanto a practicar libremente su religión. Pues, en aquel entonces, la verdad imperial buscaba que toda la población de la humanidad fuese atea. Este hecho permitió al Mechanicus continuar con su ejercicio de soberanía sobre todos los mundos Forja que se habían asentado por toda la galaxia en la época de los conflictos. En agradecimiento, el Mechanicus de Marte aceptó ayudar a la construcción de masivas flotas y además otorgar conocimientos técnicos necesarios para el Imperio de la Humanidad en su Gran Cruzada. Mientras que casi todos los ciudadanos imperiales cumplen los principios de una de las varias sectas del culto imperial que alaban al emperador como un dios, el Adeptus Mechanicus es otra cosa distinta, y es sinónimo del culto Mechanicus, la fe que podría ser considerada herética por el resto del imperio si no fuese porque el Mechanicus es esencial para la supervivencia del imperio. Además que los tecno-sacerdotes han probado su lealtad en incontables ocasiones. El Adeptus Mechanicus es de vital importancia para la humanidad porque el imperio, a pesar de su avanzado estado tecnológico, tiene un conocimiento científico extremadamente limitado de cómo la tecnología que usan funciona. Sí, ya saben lo extraño que es eso. Esto reforzó el punto de vista imperial que el grueso uso de la avanzada maquinaria es casi algo mágico, o un acto religioso en sí. Además, son bastante reacios a violar las instrucciones. Así pues, con el conocimiento inherente del espíritu máquina y el dios máquina, tienen lo más cercano a un monopolio en cuanto a las plantillas de construcción estándar se trata, así como otros conocimientos técnicos y tecnológicos. Como consecuencia, el Mechanicus posee una tremenda cantidad de poder en el imperio, como el primer manufacturador, labores de mantenimiento y reparaciones. El lugar de nacimiento del Mechanicus fue en el antiguo mundo Forja de Marte. El planeta rojo fue colonizado muy pronto en la historia de la humanidad, muchísimo antes del inicio de la edad de la tecnología, y desarrollaron una sociedad muy diferente de la de Terra, tanto cultural como tecnológicamente hablando. La árida superficie de Marte había sido terraformada, y un oxígeno de origen humano fue respirado por los nuevos pobladores. Así, la colonia de Marte floreció, aunque permaneció políticamente independiente de Terra. Y cuando la era de la colonización humana comenzó por toda la galaxia, tanto Terra como Marte sirvieron como los padres de un sinfín de nuevos asentamientos por toda la galaxia. Así pues, durante la aciaga y lóbrega época conocida como la Edad Oscura de la Tecnología, ambos imperios de Terra y Marte coexistieron bajo la égida del gobierno interestelar descentralizado de aquel entonces, para el mutuo beneficio de ambos. Y así, en lo esplendoroso de esta era, y luego en la anárquica época de los conflictos,
fueron enviadas muchas flotas colonizadoras al vacío. Muchas de estas perecieron en las incontrolables y brutales tormentas de disformidad que se vieron por toda la galaxia gracias al nacimiento de Slaanesh, el cuarto dios del caos. Pero otras sobrevivieron, o viajaron a la velocidad de la subluz en el espacio real. Aquellos que pudieron vivir fundaron nuevos mundos forjas en el nombre del dios máquina, e hicieron de ellos grandes templos de manufacturación. En aquel entonces muchas facciones guerreras compitieron por el poder de Marte y libraron una brutal guerra civil usando armas arcanas de poder destructivo sin igual, incluyendo habilidades psíquicas. Allí, la atmósfera que había sido construida con tanto cuidado fue destruida por completo. Y una vez más, la superficie del planeta fue expuesta a la letal radiación proveniente del Sol. El planeta era un desierto polvoriento y tóxico una vez más. Muchos de los habitantes se retiraron a los refugios subterráneos, pues aquel que no tuviera el equipo necesario no sobreviviría en la superficie. Muy apropiadamente, una facción emergió dominante por sobre todas las otras que habían luchado por Marte: el culto del dios máquina. Estos creían en una extraña religión que mantenía la premisa de que la expresión universal divina era el Omnisaya, un ser o una deidad que encarnaba en toda la tecnología avanzada y las máquinas. Y así, el culto del Mechanicum estableció su poderío por todo el planeta rojo y erigió masivas fábricas y ciudades colmenas por todo el planeta, dividiéndose en diferentes ciudades conocidas como forjas o ciudades forjas. Cada forja estaba gobernada por un alto tecnosacerdote, y toda la sociedad marciana se inclinaba ante el mayor sacerdote de todos, conocido como el Fabricador General. Durante algunos milenios, el Mechanicum gobernó Marte, enviando fuera expediciones de colonos para esparcir su fe y su forma de vida por toda la galaxia. Como dato curioso, Marte declaró e hizo la guerra a los divididos estados tecnobárbaros que gobernaban sobre Terra, pues aquellos hombres eran considerados salvajes e ignorantes que, por mera casualidad, habían tenido acceso a avanzadas tecnologías de la edad oscura de la tecnología, valga la redundancia, muchas de las cuales no entendían ni veneraban apropiadamente. Esta hostilidad entre ambos planetas duró hasta que el emperador logró unificar Terra y posteriormente aterrizar en Marte. A primera vista, en aquel entonces, los tecnosacerdotes pensaron al ver al emperador de la humanidad que era el avatar del dios máquina. El acuerdo entre Terra y Marte fue bastante sencillo, de hecho, pero con unas pautas muy claras. Pues los tecnosacerdotes podrían seguir alabando al dios máquina abiertamente y podrían tener los derechos sobre los mundos forjas. Por otro lado, el Mechanicum accedió de buen grado a construir los anillos de acero de Marte, que sería el lugar donde todas las naves de la flota imperial serían construidas. Otro de los acuerdos fue que el Mechanicus jamás podría desarrollar ciertas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y aunque el Mechanicum en sí no tenía conocimientos necesarios para desarrollarla, fue esta misma la que casi destruyó a la humanidad durante la rebelión de los hombres de hierro en la edad oscura de la tecnología. Y el emperador no se arriesgaría a repetir la historia. Así fue que el tratado se firmó en el Monte Olimpo, la montaña más alta de Marte, y el símbolo del imperio fue cambiado, teniendo ahora un águila de dos cabezas. Una representaba a Terra y la otra representaba a Marte. A pesar de todo lo bueno que esto podía sonar, hubo una facción dentro de la jerarquía del Mechanicum que no estuvo del todo de acuerdo. Una minoría de tecnosacerdotes creyó que el emperador no era el Omnisaya,
pues el dios máquina que el Mechanicum veneraba estaba de hecho durmiendo en el laberinto Noctis. Estos tecnosacerdotes estaban irritados por el hecho de que, con las imposiciones del emperador, no podrían investigarse ciertas tecnologías. Durante el oscuro periodo conocido como la herejía de Horus, muchos integrantes del Mechanicum se pasaron al lado del Señor de la Guerra y lucharon contra aquellos que seguían siendo leales al emperador. Estos traidores posteriormente comenzaron a llamarse y a conocerse como el Mechanicum Oscuro. Gracias a esto, la guerra civil rugió en el planeta rojo, y este conflicto fue conocido como el Cisma de Marte, que además sucedió al unísono en toda la galaxia. El propio Fabricador General se unió a Horus, pero su mano derecha, el Fabricador Locum Kane, se mantuvo leal al Emperador. Para convencer al Fabricador General y unirlo a las sombras, Horus prometió darle una base de datos completas de plantillas de construcción estándar, que se encontraba en el planeta Draconis. Además, Horus dijo que habría mucho más en términos de conocimientos tecnológicos para el Mechanicum, incluyendo el derecho de desarrollar tecnologías como lo eran la inteligencia artificial, anteriormente prohibidas por el edicto del emperador. Como era de esperarse, muchos maestros adeptos, como Kelvor Hall, el fabricador general de aquel entonces, perseguían el conocimiento de estas tecnologías prohibidas, y pensaban que el emperador no era el omnisaya del dios máquina, pues el verdadero dios máquina yacía en el laberinto Noctis. En fin, para continuar hablando sobre el culto del Mechanicus, debemos decir que ellos creen que el conocimiento es una manifestación de divinidad, y mantienen la premisa de que cualquier cosa que encarne o contenga conocimiento es sagrado por ello. El objetivo supremo de su devoción es, por tanto, el dios máquina, un eminente y omnipotente espíritu gobernando toda la maquinaria y conocimientos en el universo. Generalmente se cree que el emperador es un avatar de este. Según los tecno sacerdotes, el Omnisaya es amistoso con los humanos, además de ser el creador de la tecnología y el conocimiento científico. Un dato curioso es que los subsirvientes del Omnisaya son los espíritus máquinas, que se cree habitan en todas las máquinas, las tostadoras, y el cual debe ser apaciguado antes de que una pieza de tecnología sea usada o reparada. Claro que sí, adeptos del Mechanicus, claro que sí. Debemos aclarar un dato importantísimo. Se cree que uno de los dioses estelares conocidos como los Zetan supuestamente está escondido en algún lugar debajo de la superficie de Marte, y podría ser el dios máquina que el culto al Mechanicum alaba. La existencia del Zetan escondido en Marte es un secreto calificado del Imperio. Y adivinen quién lo escondió allí. El emperador. Quizá y solo quizá lo mandó a Marte para formar una sociedad. Excelente teoría. Continuando, la meta final del Mechanicus es entender y comprender totalmente la gloria del Omnisaya. El nombre común que se le da a esta creencia es la búsqueda del conocimiento. El culto, por tanto, está deslindado de realizar y estudiar lo más básico de la ciencia. Y eso es muy extraño, porque si estos tipos son los encargados de la ciencia y la tecnología del imperio, ¿por qué se deslindan de eso? A pesar de esto, algunas investigaciones originales se continúan haciendo en Marte y en los otros mundos Forja, lo suficiente es como para seguir manteniendo el lento avance de la tecnología imperial. La fe del culto está definida por 16 preceptos, conocidas como las 16 leyes universales, que las van a ver en pantalla a continuación. En el presente, a pesar del insaciable sed de conocimiento de todas las subfacciones de la orden, la gran mayoría de tecnosacerdotes están estancados y son unos inútiles, perdiendo la habilidad de innovar nada. Ya no son los maestros de las creaciones.
El culto del Mechanicus está esclavizado por su pasado. Mantienen la costumbre del pasado como dogma y ritos, en vez de con discernimiento y comprensión. Incluso el proceso simple y teórico de activar una máquina es precedido por aplicaciones de aceites rituales, la quema de resina y cantar himnos complejos. Ya saben por qué es el meme de las tostadoras. Cuando un mecanismo se rompe, cosa muy a menudo en el Adeptus Mechanicus, un repuesto debe ser buscado o el conocimiento para repararlo debe ser aprendido. Por toda la galaxia, miles y miles de flotas del Mechanicum buscan antiguas reliquias tecnológicas que, al ser encontradas, son simplemente confiscadas y guardadas. Ya ven lo raro que actúa el Mechanicum. Dentro del Mechanicum hay numerosas facciones religiosas, incluyendo a los Cambrianos, que buscan el conocimiento prohibido para crear inteligencia artificial, que ha sido prohibida desde el principio, como ya lo sabemos. Los Omnisiacos, que buscan meter al Omnisaya en otro cuerpo que no sea el del Emperador. Y los Organicistas, que se mejoran biológicamente usando ingeniería genética. Estos son los más normales, en teoría. Algunas de estas sectas son aceptadas como interpretaciones legítimas de la voluntad del Omnisaya, el dios de las tostadoras, mientras que otras son perseguidas tanto por el propio culto al Mechanicus, así como los paranoicos de la Inquisición. Para finalizar, la porción del Mechanicus que sirvió al caos durante la herejía de Horus es conocida como el Mechanicum Oscuro. Estos alabadores del caos buscan combinar poderes de la disformidad junto con los del dios máquina en nombre de los poderes ruinosos. Ven a los poderes del caos como la verdadera extensión del dios máquina, pues ellos ofrecen conocimiento que el emperador prohibió. Resentimiento. Además, el Mechanicum Oscuro es responsable de la construcción de la gran mayoría de máquinas usadas por los marines espaciales del caos y por los perdidos y los condenados, como por ejemplo los tanques usados por el Pacto Sangriento y los bombarderos Hell Talons. Además, se cree que los adeptos del Mechanicum Oscuro también se han convertido en obliteradores del caos. Ya para terminar, se los prometo, les dejo en pantalla una imagen de cómo se encuentran actualmente los mundos forjas en el Imperium Nihilus. Y bueno, esperando que este video haya sido del agrado de todos, no olviden suscribirse, comentar, activar la campanita y sobre todo compartirlo con sus amigos. Recuerden que aunque ya no lo ponga en la parte de abajo del video, cada persona que me apoya en Patreon es un Eldar nuevo que se muere. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. No olviden que estoy sacando de 3 a 4 videos semanales, así que estén atentos. ¡Chao!